El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció que la milicia civil se dedicará a la producción de alimentos. Según Maduro, las que definió como Unidades Populares de Defensa Integral están formadas por más de 2 millones de personas. Prometió un milagro económico en el país, azotado por una severa crisis. Estados Unidos aseguró que intenta asociar países para crear un fondo de 10.000 millones de dólares con el fin de ayudar a un futuro nuevo gobierno en Venezuela a reconstruir su capacidad de comercio internacional. Mientras, el líder de la oposición, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, realizó una gira por el estado de Zulia Occidental, que ha sufrido repetidos apagones. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, explicó que no hay consenso entre la mayoría de sus miembros sobre la legitimidad del líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente del país. Solo podemos dejarnos guiar por los miembros. No es una cuestión que nosotros decidamos. Tiene que ser una amplia mayoría de nuestros miembros la que reconozca diplomáticamente la legitimidad de las autoridades. Un posible rescate del FMI estaría en torno a los 60.000 millones de dólares.